Bueno, hay dos asuntos de mucho interés informativo. Uno, la deriva putinesca de Vox, que le lleva a romper con el PP. Dicen que hoy convocan a la dirección nacional, es decir, que Abascal se va a reunir con Santi y mientras toma nota Kiko Méndez Monasterio, decidirá lo que ha decidido. Recuerda lo de la Junta Directiva de Vox, después de que ya Santi Abascal ha dicho todo lo que va a hacer Vox, o sea que no sé qué consulta, lo que decía Pemán del Consejo General del Movimiento. Dice, es una agrupación de gente muy estimable que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. Bueno, pues esto. Los consejeros van a ser hoy aconsejados por Abascal en lo que parece una purga previsible, porque no todos los de Vox que están gobernando en algunos sitios con mucho éxito, por ejemplo en Valencia, pero no solo en Valencia, también en Aragón, aunque a mí no me guste todo lo que hacen, pero objetivamente van también. Tampoco me gusta lo que hacen en Baleares porque no cumplen todo lo prometido, ni PP ni Vox, pero vamos, que están haciéndolo bastante bien, pues bastante bien. ¿Y qué va a pasar? Vicente Barrera, valeroso en los toros, pero los toreros luego en la vida normal son muy medrosos. Solo se la juegan con el toro, pero ni con la señora ni con los hijos, eso jamás. No quieren líos, ya bastante tienen en la plaza. ¿Qué va a hacer Vicente Barrera? ¿Se va a ir de Vox? Es decir, ¿va a volver al PP? O sea, por el numerito a favor de Sánchez, que está montando Vox, pues se trata de hacerle una pinza al PP. Sánchez no sabe qué hacer con los inmigrantes, porque pues, no sabe qué hacer con nada, no sabe qué hacer ni con su señora ni con su hermano, va a saber qué hacer con los irregulares, los ilegales. Y Vox pues ha aprovechado la situación, aparte que ahora ya se mueve en otra galaxia. Ya pertenece al partido de Putin.